Con beneplácito, queremos informarle a los araucanos, en especial a la cuna de la libertad, a nuestros sameños, que seremos sede de los Juegos Intercolegiados Fase Región de la Orinoquía. Allí, el Ministerio del Deporte ha designado la categoría juvenil para desarrollar esas justas. Así cumplimos uno de los propósitos que hemos planificado con nuestro gobernador, el ingeniero Renzo Martínez Prada, al visualizar, al promover, a mostrarle al país las bondades, las riquezas y esa gran imagen que debe tener nuestro departamento. Es así como en el mes de abril, ejecutando y acompañando a nuestros deportistas en la fase regional en Casanare, propusimos a los jefes de misión y delegado del Ministerio del Deporte, de que Arauca tuviese la oportunidad de desarrollar esas justas. Allí manifestamos nuestra intención de ser sede. Para el mes de junio, realizamos la postulación de esa propuesta de manera sofisticada, de manera bien estructurada, de todas las bondades de los escenarios deportivos y las condiciones del municipio de Tame para albergar esas importantes justas. Posterior a ello, para el mes de julio, entre el 16 y 17, recibimos la comisión de verificación, donde tuvimos la presencia de la directora nacional de los Juegos Nacionales Intercolegiados, la doctora Andrea Ávila, y la coordinadora territorial, Lorena Arévalo, donde como comisión verificadora llegaron a la capital de los araucanos, en el municipio de Arauca. Lo recibimos con la calidez que nos caracteriza y nos desplazamos hasta el municipio de Tame, donde en el despacho del alcalde Miguel Ángel Bastos adelantamos en compañía de algunos de nuestros diputados tameños esta postulación y defensa de estos juegos para los tameños. Después de esta importante reunión avanzamos en la verificación de los escenarios deportivos, la evaluación también de los servicios de hotelería, de servicios de restaurante y otros asuntos logísticos, por supuesto, algunos compromisos que se asumieron con el fin de garantizar una gran ejecución de estas importantes justas. Sin embargo, recibimos una negativa mediante un comunicado del director de Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte, donde por asuntos de orden público nos descartaban para ejecutar esas justas en nuestro departamento, específicamente en el municipio de Tame. Para lo cual hicimos una campaña de peticiones, de reconsideración a ese acto administrativo que no nos concedía ser sede de esos juegos regionales de la Orinoquía de los intercolegiados. Agradecemos a nuestros congresistas del departamento de Arauca, quienes todos intervinieron, acompañaron este importante proceso y donde nos da la noticia de que unidos, sumando esos esfuerzos, podemos garantizar que Arauca siga visualizándose como una tierra de progreso y de potencia deportiva. Los invitamos a todos los habitantes de nuestro departamento a que acompañemos en las fechas que publicaremos a través de nuestras redes sociales del INDER Arauca estos juegos, donde nos acompañarán los departamentos del Meta, de Casanare, Guaviare y por supuesto nosotros como araucanos.